Buenas noches, El Salvador. Qué rico que nos sintonice y qué bien hemos iniciado disfrutando de esa buena música de nuestros amigos de la banda LL. Por cierto, más adelante los vamos a tener de invitados y vamos a conocer sobre los proyectos que ellos tienen y de los éxitos que han obtenido sobre su carrera artística, pero esto más adelante. Acompáñenme en este recorrido de Reencuentro TV, iniciando por la bella ciudad de San Miguel. También visitaremos el bello municipio de Lolotique y, sin faltar, la ruta panorámica a Pastepeque, termales de Santa Teresa y Puerto El Triunfo. Acompáñenme, esto es Reencuentro TV. Somos un conjunto de voluntades que reescriben su historia todos los días. A pulso de sudor y esfuerzo. Somos un pacto que da vida a un sueño de libertad. Bajo el amparo del Señor, que además de su nombre, nos dio su credo y su espíritu. San Vicente, una de las gestas libertarias. El Salvador, 200 años. El valor para forjar una nueva identidad. Pueblos del Bicentenario. La unión marca la diferencia para construir un futuro de bienestar. Juntos estamos cambiando la vida de nuestros asociados para que podamos enfrentar el mañana llenos de esperanza. Acodjar es pasión, entrega, servicio y gestión de la experiencia para que nuestra visión trascienda las palabras y cobre vida en cada transacción. Acodjar, comprometidos con nuestros asociados. Construida sobre uno de los asentamientos indígenas más antiguos, esta ciudad sabe de historia. Cojutepeque está basado en los vocablos náhuatl, cuyut y tepet, literalmente Cerro de los Coyotes. Ha visto nacer y crecer a nuestra república. Nombrada Ciudad Leal en 1846, la ciudad de las neblinas es hogar de los chorizos de Cojute y fue capital de El Salvador varias veces. Cojutepeque, Cuscatlán, El Salvador, 200 años. El valor para forjar una nueva identidad. En especial saludamos a todos los migueleños que estuvieron celebrando una actividad muy bonita, muy importante para cuidar nuestro medio ambiente. Se trata del Plan Reverdecer, donde participó toda la población, todos los niños, todos los jóvenes que se unieron a esta bonita actividad con el único objetivo de cuidar nuestro medio ambiente para que luzca una ciudad más bonita, más hermosa en la Perla de Oriente. Acompáñeme y conozcamos sobre el lanzamiento del Plan Reverdecer en San Miguel. Thank you.
En una forma imparable del crecimiento de la humanidad, nuestro planeta está cambiando, agotando recursos de la biodiversidad. Con ello, se genera el impacto al medio ambiente, provocando constantes cambios radicales al clima. Esta es nuestra tierra, nuestro hogar, que ahora marchamos en una línea por cuidar de él, retribuir de alguna manera en las alteraciones que se han provocado. Con ello, surgen programas, iniciativas en pro del medio ambiente. Reforestar es una de ellas. En El Salvador, la zona oriental se caracteriza por registrar altas temperaturas. La ciudad de San Miguel es uno de los lugares con ese clima de calor. En este contexto, el Plan Reverdecer busca contribuir a una ciudad más verde. Pero, ¿qué es el Plan Reverdecer en San Miguel? Escuchemos al alcalde de la ciudad, licenciado Will Salgado. La Alcaldía de San Miguel, junto a otras instituciones, funcionarios y sobre todo la población, se han sumado para ser parte de un cambio en el medio ambiente y heredar a futuras generaciones el ejemplo de cuidar nuestro hogar, la tierra. Gracias amigos por estar pendientes de Reencuentro TV y en esta ocasión le traemos un especial desde la Perla de Oriente y hablamos del medio ambiente, un tema muy importante que este día se ha desarrollado una actividad muy bonita con el objetivo de concientizar a todas las personas a que participen. Pero son varias actividades que se han desarrollado. Pero para que me hable de primera mano sobre el desarrollo de esta jornada, me acompaña el señor alcalde Will Salgado. Bienvenido, saludos a las cámaras de Reencuentro. Muchas gracias y saludos a todos los amigos que sintonizan este bonito programa Reencuentro, que es muy educativo, muy cultural y muy informativo. Iniciaron desde las 6 de la mañana con esta jornada, con este plan que se ha lanzado en este municipio. Sí, inicialmente la meta es 10.000 árboles. Hoy este día, junto a Gobernación, con los diputados, con los ministros, porque en este gobierno trabajamos todos en equipo, aplicamos la regla de los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. En este caso, pues, nos funcionamos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ONGs, la FAO también nos anduvo colaborando y hemos sembrado durante el lapso de la mañana 2.000 árboles en 10 sitios diferentes de zonas verdes de la ciudad de San Miguel. Y acá en el centro de gobierno también se han realizado otras actividades recreativas donde han participado las familias. Sí, también tenemos bicicletas, juegos inflables, tenemos un festival gastronómico de unos emprendedores migueleños que está muy bonito. Los invito a que vengan a visitar 3 días a la semana. Están los emprendedores en el centro de gobierno municipal, aquí en la Roosevelt. Y también estamos donando arbolitos a las personas que vengan y pues no necesitan ningún trámite, no necesitan ningún documento. Lo único que necesita es voluntad, ganas de querer tener un San Miguel verde. ¿Cuál es la finalidad del lanzamiento del Plan Reverdecer en San Miguel? Pues bajar siquiera 1 o 2 grados de temperatura, porque 40 grados en San Miguel es un clima casi desértico. Pues queremos dejar un legado para las futuras generaciones, porque nosotros pues ya nos tocó nuestro ciclo, vamos de salida, pero el mundo sigue, el mundo continúa, así que hay que pensar en los que vienen. Aparte de las instituciones que se han sumado a esta actividad, se ha visto la participación de las personas donde estuvieron haciendo la siembra de árboles acá en San Miguel. Se vio la motivación de las personas querer participar y sumarse. Me encantó en un sitio que fuimos a sembrar árboles en la Colonia del Tesoro, ver niños entre 4, 5, 6 años, ellos sembrando arbolitos. Desde temprano me dicen sus mamás que le decían desde las 5 de la mañana se levantaron. Y hoy es sábado, que los niños amanecen un poco más tiempo acostaditos. Desde las 5 de la mañana se despertaron esos niños diciéndole a su mami que los cambiara, que solicitara, que querían ir a reforestar, querían ir a sembrar arbolitos. Eso me tocó, me agradó. Y felicitar a esa madre también que apoya. Y andaba la mamá con sus niños, ¿verdad? Y invitar también a los padres de familia que les incentive esta cultura de reforestar a sus hijos. Sí, es muy importante transmitir todas las enseñanzas a las nuevas generaciones.
Pero ¿qué espera el alcalde de San Miguel después de haber realizado esta jornada acá en este municipio? Espero dos cosas. Uno, que crezca este fervor de cuidar, de plantar y de reforestar, de cuidar el medio ambiente. Y la otra cosa que espero y que me encantaría es que tengamos cada día más voluntarios a querer sumarse a estas campañas, porque juntos lo vamos a lograr. Trabajando individualmente es muy difícil lograr un objetivo. ¿Y se tiene en un futuro continuar con esta jornada con San Miguel? Ahorita vamos a estar sembrando 2.000 árboles cada 15 días con el señor gobernador, y también nos acompañan los diputados de la Asamblea Legislativa del Partido Nuevas Ideas. Okay. Bueno, ahora enviamos un saludo a todas las personas que sintonizan Reencuentro TV. Acá un saludo muy especial del alcalde de San Miguel, Will Salgado. Hola amigos, les saluda Will Salgado, alcalde de San Miguel. Y los invito a todos nuestros hermanos que se encuentran en el extranjero a que formen sus comités, sus directivas, para poder apoyar a sus cantones, caseríos, barrios y colonias, para que trabajemos juntos. Porque de algo sí estoy consciente, que una sola golondrina no hace verano. Trabajemos juntos, trabajemos unidos, hagan actividades y desarrollemos nuestras comunidades juntos. Y recuerde, Reencuentro TV es nuestro, es producto 100% salvadoreño. Qué bonita actividad que se vivió en San Miguel en el Día Verde. Muy bonito ver a todas las familias que participaron, que se unieron, que llegaron junto a sus niños para participar de todas las actividades. Y sin faltar los emprendedores, conocer todos estos proyectos de emprendedurismo, de verdad que es admirable el talento que tiene nuestra gente salvadoreña. Una actividad que fue liderada por el alcalde Will Salgado. Por cierto, le enviamos un saludo muy especial desde Reencuentro TV. Y también se unieron muchas instituciones que colaboraron para que esta actividad fuera posible y que todos contribuyamos a cuidar nuestro medio ambiente. Y hoy pasamos a un segmento muy importante, la salud. Y lo vamos a conocer gracias a la doctora Virginia Romero. Hola amigos de Reencuentro TV, soy la doctora Virginia Romero y hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente en la consulta, que sería el hígado graso. Ustedes se están preguntando, ¿y qué es el hígado graso? Pues como su nombre lo indica, tenemos pequeñas partículas de grasa en nuestro hígado. Y esto es muy importante que nosotros lo tratemos, porque tiene tres etapas. Primero, hígado graso, luego hay cicatrices sobre el hígado, y cuando en la clínica ya no tenemos un tratamiento es cuando se hace pequeño, o esto se llama cirrosis hepática. Las causas de hígado graso no solamente son por la ingesta de alcohol, sino que también pueden ser, que es la mayoría de la consulta, por una mala alimentación. ¿Cuáles son los síntomas? Pues van a presentar dolor en el reborde costal derecho, debajo de la costilla. Vamos a tener también fatiga, cansancio después de haber ingerido ciertos alimentos, el paladar seco. Y también es bien importante que pensemos si en nuestra familia hay un componente hereditario. Entonces, cuando ya tenemos todos estos síntomas, ¿qué exámenes son los que nos tenemos que realizar? Uno que es en sangre, que es TGO y TGP, y el otro que sería una ultrasonografía abdominal. Ahí el ultrasonografista nos indica si hay un hígado graso o estamos en otra fase de esta enfermedad. Es muy importante que nosotros lo tratemos, porque entre las complicaciones está la cirrosis hepática o puede haber un cáncer. ¿Qué tratamientos nosotros dejamos en esta clínica? Pues todo es con medicina natural. Podemos dejar estos tratamientos, pero también todo tiene que ir amarrado de un cambio de hábitos alimenticios. La mayoría de los pacientes, cuando ya le tocamos este punto, no les gusta mucho, pero tenemos que tratar la manera de cumplir la dieta para que la medicina natural o biológica haga su función.
Es bien importante también hacer de conciencia de que podemos llegar a un cáncer de hígado si nosotros no lo tratamos a tiempo. Entonces, en la fase 1 es cuando nosotros podemos tratar de resolver este problema. Pero si ya estamos en cirrosis, ya es muy difícil porque el hígado está muy pequeño y ya solo es un tratamiento paliativo. Así que los invitamos a que nos visiten en nuestra clínica y la ventaja es que todo es una opción natural. Si tienes una duda sobre este tema de hígado graso, puedes contactarnos en los siguientes enlaces o también puedes visitar nuestras redes sociales y no olvides darle like. Qué interesante tema que nos ha compartido la doctora Romero. Si usted tiene una inquietud o una consulta, recuerde visitar Clínica de Medicina Biológica y Estética Doctora Romero. Y le aseguro que si usted dice que vio este programa de reencuentro, le harán un descuento muy especial. Y seguimos con este bonito programa. Vamos a dar paso a una agrupación musical 100% salvadoreña y disfrutemos de uno de sus tantos éxitos, de la banda LL. Ciego porque nunca me di cuenta que solo estabas jugando. Vaya que lo hiciste bien. Resultó que tú no me querías, pero yo sí te quería. Por eso no lo noté. ¿A quién culpamos de que terminara así? Después de tantas sonrisas ahora tengo que sufrir. Tal vez no eres totalmente de todo la responsable. También puse de mi parte porque siempre te creí. ¿A quién culpamos de traer muerto el corazón? A los besos que me diste así sin tanta pasión. O a mi boca por creer que cada uno era sincero. Y aunque me sentí en el cielo, nunca me tuviste amor. ¿A quién culpamos? A ti por hacerme daño, o ese idiota que se enamoró. Mejor suena. De producción y todo esto es posible gracias a Acodajar de RL, porque todos somos Acodajar y siempre apoyando a nuestros artistas salvadoreños. Y conoceremos de primera mano a estos jóvenes talentosos del municipio de Lolotique. Hablamos de la banda LL. Llegamos hasta ese bello lugar, nos brindaron una entrevista y conocimos de sus proyectos musicales, de su trayectoria artística. Acompáñeme a ver la siguiente nota. Por eso dicen que soy tres veces mojado. Desde épocas de nuestros antepasados, la palabra banda de música se hacía resonar en diferentes rincones del mundo, que se tocaban en eventos de mucha relevancia. Pero con el tiempo vino a revolucionar, y fue hasta finales del siglo XIX que aparece el género de la música regional mexicana de banda en el estado de Sinaloa, abriendo camino a varias agrupaciones que se conformaron para realizar melodías con este género, que ha traspasado fronteras, adoptando estos gustos musicales por todas las edades. En El Salvador, este tipo de música fue adoptada por varias agrupaciones,
generando en el país interesantes propuestas de arreglos musicales. Porque desde la zona oriental surge el talento, la inspiración. Lolotique, San Miguel, conocida como la tierra de músicos, ha visto crecer y abrirse paso a varios talentos que hacen honor a esta identidad. Creando ritmos, melodías, letras, voces que los hacen únicos. Jóvenes que creyeron en sus sueños, dando paso a un género musical innovador. Formando su propio estilo, hablamos de la auténtica banda LL. Desde sus inicios en el año 2015, entregaron éxito tras éxito, que su voz se hace escuchar no solo en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras, convirtiéndose en un referente de la música de banda en El Salvador. Escuchemos el sentir de nuestros artistas nacionales. Lolotique, su tierra natal, fue el escenario de su primera presentación que ahora representan con mucho orgullo. Demos paso a las nuevas generaciones de artistas. Ellos son la auténtica banda LL. Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a sus amigos de la auténtica banda LL, la que mejor suena. Estamos en la tierra natal de la banda LL, por supuesto. La verdad que muchísimas gracias por este gran espacio que nos han brindado para la banda LL y para cada uno de nosotros. Es un gustazo estar con mucha gente que, pues, ustedes saben, ven su canal, por supuesto, gente de los Estados Unidos, de México y, por supuesto, parte de toda Centroamérica. Gracias por brindarnos ese espacio. La verdad que cada uno de nosotros nos sentimos muy alegres, contentos por contarles desde los orígenes de la banda LL hasta el momento, hasta donde estamos, oiga. Así que, pues, vean esa entrevista que la verdad que va a estar de lo mejor. Saber que aún estás en línea es muy cool. Bueno, la verdad, el trabajo de la banda ha sido bastante importante porque la mayoría de eventos que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria, pues ya nos ha ayudado a mantener, por así decirlo, a estar establecidos, por así decirlo. Entonces, en cuestión de ensayos, a veces no ensayamos normalmente una vez por semana ni dos veces por semana, sino que cuando es necesario lo hacemos. Podemos decirlo, en este momento que nos encontramos, tal vez no trabajando mucho por cuestiones de la pandemia, a veces dos veces a la semana, dos veces al mes o cada tres semanas estamos ensayando. Y la vida de nosotros, hay muchos músicos que además de estar trabajando con la banda también se dedican a otras áreas, por ejemplo en el caso de aquí el director, que también es ingeniero civil, y en mi caso pues soy maestro de educación básica, y así cada integrante de la banda pues tiene también otra fuente de trabajo. Pues creo que es un orgullo, podríamos llamarlo así, un mayor orgullo pues representar y no solo en El Salvador, pues, porque si bien nos reconocen a nivel centroamericano, pues creo que ya tuvimos la experiencia también de viajar a Estados Unidos, pues fuimos a representar a lo que es Lolotique, a lo que es la feria en California, ¿verdad? En Los Ángeles específicamente, pues estuvimos en un festival de Cifco, y pues sentir el calor allá en el extranjero de lo que es la gente salvadoreña, pues para nosotros, bueno, en lo personal, a mí creo que es lo que más me llenó de felicidad. Y queremos hacerles una gran invitación. Queremos que vengan a Lolotique a disfrutar, a descubrir todas las tradiciones, todas las costumbres que hay acá en Lolotique. Les hacemos la invitación como banda LL a que descubran y a que vengan acá también a consumir todas las delicias, todos los bocadillos, todos los platillos que acá se preparan. Claro que sí, queremos pues mandarle un saludo muy especial a toda la gente hermosa que está pendiente de Reencuentro TV acá en El Salvador, también en los Estados Unidos. Un saludote muy especial, queremos que sigan pendientes de este programa porque trae unas grandes entrevistas, ¿verdad? Una gran oportunidad para nosotros los artistas. Así que muchas bendiciones para ustedes, que Dios los bendiga, y les mandamos un abrazo de parte de sus amigos de la auténtica banda LL, la que mejor suena. Y ya me harté. Lloran mis ojos con la lumbre de mi cel. Amanecido y sigo activo en internet.
esperando aquella respuesta desde ayer. ¡Qué talento de estos chicos! ¡Qué bonito disfrutar de esta música! Y qué bien que se mantienen activos creando melodías, creando esas canciones que nos inspiran, que dedicamos. ¿Y usted qué le pareció? Escríbanos a través de nuestras redes sociales Reencuentro TV. Pero vamos a hacer una breve pausa en un momento. Regresamos con más. Cubierto por un manto de inspiración y colores que nos remiten a tiempos pretéritos entretejidos, con formas de trenzar la realidad, para mostrar al mundo entero no solo talento, sino vida, con ahínco, dueños de su destino, llenos de fe, dispuestos a ver de frente al futuro, para superar el presente. San Sebastián, San Vicente, Batanecos de corazón. El Salvador, 200 años. El valor para forjar una nueva identidad. En DMG conocemos las comunicaciones. Hemos evolucionado junto a ellas. Y pone en sus manos la oportunidad de vivir la experiencia del concepto de calidad total en las áreas de comunicación comercial e institucional. En DMG tenemos la tecnología, experiencia y creatividad totalmente a su servicio. DMG, Digital Media Group. La unión marca la diferencia para construir un futuro de bienestar. Juntos estamos cambiando la vida de nuestros asociados para que podamos enfrentar el mañana llenos de esperanza. Acodjar es pasión, entrega, servicio y gestión de la experiencia para que nuestra visión trascienda las palabras y cobre vida en cada transacción. Acodjar, comprometidos con nuestros asociados. Somos un conjunto de voluntades que reescriben su historia todos los días. A pulso de sudor y esfuerzo. Somos un pacto que da vida a un sueño de libertad. Bajo el amparo del Señor, que además de su nombre, nos dio su credo y su espíritu. San Vicente, una de las gestas libertarias. El Salvador, 200 años. El valor para forjar una nueva identidad. Pueblos del Bicentenario. Sintoniza y seguimos desde el oriente del país con este bonito programa de Reencuentro. Y nos vamos para Puerto El Triunfo a conocer de su gente, de esos emprendedores, de su gastronomía y de esos bellos lugares turísticos que nos ofrece nuestro querido El Salvador. Acompáñeme, esto es Puerto El Triunfo. Thank you.
Puerto del Triunfo tiene mucha historia, ¿verdad? Los tiempos de bonanza que fueron del 65 al 90, Puerto del Triunfo era un polo de desarrollo en la zona oriental. La industria carbonera es la que le dio realce al municipio, ¿verdad? Y aquí vinieron personas de diferentes nacionalidades a explotar la pesca del camarón, ¿verdad? Que estaba, que era el oro en ese momento. Desde Portugal se trajo una virgen que todavía está aquí en la iglesia católica. Las fiestas patronales son en mayo, son muy bonitas. Se hace el Festival del Curil cada año también, que es una festividad muy excelente. La bahía de Jiquilisco es enorme y para explorarla necesitan pues un día entero, ¿verdad? Porque hay diferentes islas. Pueden haber avistamientos de aves, avistamientos de tortugas carey, que están en peligro de extinción. Los lagartos, que están aquí por Puerto Varillas. Y ahí está un cementerio de barcos muy bonito. El restaurante flotante Las Orquídeas inició prácticamente hace 2 años, ¿verdad? Muy conocido a nivel nacional e internacional. Yo le llamo un pedacito de cielo en Puerto del Triunfo porque es una belleza estar en el restaurante flotante, rodeado de agua, rodeado de manglares, rodeado de la naturaleza. Aquí puede haber avistamiento de aves, de tortugas, el ocultamiento del sol, que se llama el ocaso también, ¿verdad? Que entre 5 y 45 y 6 y 15, que siempre se oculta y es una belleza estarlo viendo desde aquí, desde el restaurante flotante Las Orquídeas. Tenemos marisco fresco, que son de aquí de la bahía. Tenemos conchas de aquí también de la bahía. Y tenemos variedad también en todos los restaurantes. Está La Maricada, Cayuquito.com, Faro La Bahía, Bonnie Restaurant y Chipotle. Aquí los esperamos. Comienza, pues la verdad, lo primero que hacemos es la masa, es la primera que se prepara, porque hay que darle un procedimiento, hay que dejar que la masa, que la levadura haga su proceso para que la masa crezca. Pues luego preparamos los ingredientes. Después de eso, hacemos las publicaciones que se tienen que hacer del día para promover la especialidad que vamos a tener o las especialidades que tenemos. Pues le tenemos de un ingrediente, que son las pizzas tradicionales, pepperoni, jamón, salami. Y luego le tenemos otras especialidades, que es la de camarón, pues la que ahorita estamos en el proceso de la pizza de curil. Tenemos con especias, de tomate, suprema, le tenemos vegetariana y una que otra variedad. A veces los clientes tienen el gusto jalapeño, entonces ellos son los que mandan, hawaiana, combinaciones raras siento yo a veces, pero como el cliente es el que manda, nosotros las preparamos. Este negocio ahorita por el momento solo es familiar, solo trabajamos mis 3 hijos y mi esposo. Mi esposo se encarga de repartirlas, yo soy la que preparo la mayoría de los ingredientes y mis hijos son los que me ayudan. Primero Dios, esperamos que en el futuro tener nuestro propio restaurante y ya entonces sí, poder generar empleos para nuestro municipio. Invitarlos a que visiten nuestra página, se llama Mamma Mia Pizza. Ahí van a ver la variedad de pizzas que tenemos. Qué bonito municipio, qué bonito lugar, que por cierto es un punto de anclaje para el sector pesquero, generando una fuente de ingresos económicos para todas las familias de Puerto El Triunfo. Y para despedirnos de Oriente, vamos a disfrutar de otro video musical de la banda LL. Música.
clavaste solo el visto otra vez. Me quedo solo en la charqueada, ya está de madrugada otra vez. Es muy cruel saber que aún estás en línea, es muy cruel saber que aún estás pegada, cambiando estados y portadas, y no respondes, y no respondes mis. ¿Qué tal la está pasando? Escríbanos a través de redes sociales Reencuentro TV. Comparta este contenido. Nos puede encontrar en Facebook, en YouTube e Instagram. Ahí le estamos compartiendo de todos los contenidos que realizamos por esta tierra llamada El Salvador. Y seguimos con más de este bonito programa, pero saludamos a nuestro patrocinador Acodhar DRL. Usted puede hacer uso de los siguientes servicios: ahorro, crédito, remesas familiares, tarjeta de débito, entre otros. Visite cualquier agencia de Acodhar a nivel nacional, porque todos somos Acodhar. Y vamos a una breve pausa, pero no nos cambie, que en minutos continuamos. Somos un conjunto de voluntades que reescriben su historia todos los días. A pulso de sudor y esfuerzo. Somos un pacto que da vida a un sueño de libertad. Bajo el amparo del Señor, que además de su nombre, nos dio su credo y su espíritu. San Vicente, una de las gestas libertarias. El Salvador, 200 años. El valor para forjar una nueva identidad. Pueblos del Bicentenario. La unión marca la diferencia para construir un futuro de bienestar. Juntos estamos cambiando la vida de nuestros asociados, para que podamos enfrentar el mañana llenos de esperanza. Acodhar es pasión,
entrega, servicio y gestión de la experiencia para que nuestra visión trascienda las palabras y cobre vida en cada transacción. Acodejar, comprometidos con nuestros asociados. Construida sobre uno de los asentamientos indígenas más antiguos, esta ciudad sabe de historia. Cojutepeque está basado en los vocablos náhuatl, cuyut y tepet, literalmente Cerro de los Coyotes. Ha visto nacer y crecer a nuestra república. Nombrada Ciudad Leal en 1846, la ciudad de las neblinas es hogar de los chorizos de Cojute y fue capital de El Salvador varias veces. Cojutepeque, Cuscatlán, El Salvador, 200 años. El valor para forjar una nueva identidad. Continuamos con más. Esta vez nos iremos a realizar un bonito recorrido por la ruta panorámica que comprende desde Santiago Texacuango hasta Cojutepeque sobre la cordillera del lago de Ilopango, o mejor conocida como los Tepezontes. Quiero que usted conozca de primera mano, quiero que usted se deleite con estas bonitas panorámicas que le vamos a presentar en el siguiente reportaje. Comenzamos Reencuentro con el Turismo en el restaurante Cerrito Panorámico, que abrió sus puertas al público el 10 de febrero de 2012 para ofrecer exquisitos platillos, además de un valor agregado, música en vivo con artistas locales. Ubicado en el kilómetro 6.5 de la carretera panorámica, se encuentra este restaurante que le permite contemplar un paisaje inigualable del lago de Ilopango. Además, puede disfrutar de diversas bebidas y de un ambiente familiar. El Cerrito Panorámico es un restaurante que se encuentra en la ruta panorámica. Estamos ubicados en el kilómetro 6.5 de la carretera panorámica, una ruta que es una propuesta nueva y diferente por descubrir en el país. Aquí podemos encontrar diferente gastronomía. Nuestros platos principales son conejo a la parrilla, lomo rollizo de res a la parrilla, costilla de cerdo a la parrilla. Tenemos también las pescaditas, que son parte de nuestra gastronomía por tener cerca el lago de Ilopango. Pescaditas, tenemos tilapia rellena y diferentes bebidas, bebidas calientes y bebidas frías. Y una propuesta también, que es lo que más le gusta a nuestros visitantes, a nuestros amigos y amigas que nos visitan, que es la vista al lago de Ilopango y el clima. Así que estamos ubicados a 30 minutos de San Salvador y a 45 del aeropuerto de Comalapa en nuestro país, El Salvador. Ahora llegamos a San Francisco Chinameca, en el Departamento de La Paz, que durante las fiestas patronales, en honor a San Francisco de Asís, realiza el octavo Festival del Globo, como ya es tradición. Lo hacemos en el marco de nuestras fiestas patronales, que se celebran del 1 al 5 en honor a nuestro patrono San Francisco de Asís, y el 2 de octubre, que es este día que nos corresponde como Casa de la Cultura, en diferentes actividades que desarrollamos en este día, que ha sido la coronación de nuestro reino en la Casa de la Cultura, la entrega de reconocimiento al valor cultural 2015, y así también pues cerrando con este Festival de Globos.
y el propósito y el objetivo pues es darnos a conocer a nivel nacional y que también pase a las fronteras para darnos a conocer como municipio y fomentando nuestra identidad que es reconocido ya también Chinameca como la elaboración de los globos. Pues realmente esto, con esto lo que esperamos nosotros es que a nivel nacional y a nivel internacional, pues verdad, nuestros compatriotas que están en el exterior pues también se den cuenta de que estamos rescatando algunas tradiciones que antes sí se celebraban pero se dejaron por una década de no ponerla en práctica, pero con estas actividades pues queremos nosotros renacer estas actividades culturales pues para que nuestros jóvenes de alguna manera se involucren también y que sean parte, ¿verdad?, de estas festividades que celebran culturalmente hablando. En este festival queda de manifiesto el trabajo en equipo. Muy amablemente han diseñado un globo como tributo a nuestro programa. Muchas gracias. La Ruta Panorámica cuenta con el mariposario Alas y Flores, que recibe a los adultos y niños para conocer a uno de los insectos más hermosos del mundo. Alas y Flores tiene como objetivo mostrar el maravilloso mundo de las mariposas a todas las familias. Podrán ver las etapas de la vida de las mariposas y orugas. Puede buscarles en Facebook como Mariposario La Panorámica y así programar una visita. Cuentan con un taller infantil para enseñar pintura y dibujo, dejando que los pequeños se inspiren en el lugar con las mariposas. Estamos desarrollando un taller artístico enfocado en el dibujo y la pintura con ayuda comunitaria. Todos los niños que asisten al taller son residentes de la comunidad. El taller es totalmente gratis. Ellos vienen con la única responsabilidad que asistan a los talleres. El objetivo es que los niños aprendan técnicas de dibujo y pintura y a la vez desarrollen sus habilidades. Actualmente tenemos 40 niños en dos grupos, un grupo en la mañana y uno en la tarde. Así que las expectativas se llenaron y estamos muy contentos de tener todos estos niños trabajando. El taller de pintura es una iniciativa de Alas y Flores. La pintura estimula la comunicación, la creatividad y la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños. La pintura, como cualquier otro tipo de actividad, es un aprendizaje que se puede enseñar a través del ejemplo. Jamás debemos olvidar que los niños aprenden todo por imitación, despertando el interés. Ahora solo queda a los padres motivarlos y orientarlos en todo lo que sea posible. Si desea conocer más y apoyar el proyecto, puede visitarles en Facebook. Ahora llegamos a la finca ecoturista La Casona, ubicada en el cantón San José de la Montaña. Nace con el deseo de impulsar el turismo en El Salvador. Es además restaurante y café. Rodeado de flores de diversos colores, pintorescos cuadros que ilustran la naturaleza, fauna y flora del lugar nos recibe este concepto que va de la mano con el respeto a la naturaleza. La Casona cuenta con hamacas para descansar y detenerse a contemplar los maravillosos paisajes de la Ruta Panorámica. Los senderos le invitan a perderse en un ambiente de paz y frescura. Pues en restaurante La Casona encontramos un clima cálido, fresco, con bastante neblina. Le ofrecemos lo que es comida típica, lo que es carne asada, gallina al carbón y bebidas frías y calientes. Pues tenemos lo que son senderos para que los clientes puedan descansar. Hay senderos donde puedan caminar. Pues nosotros contamos con un área de alojamiento también, donde se puede hacer igual su reservación durante una semana, 15 días o un día. Nosotros estamos ubicados en el kilómetro 12 y medio, carretera panorámica, donde le podemos ofrecer un ambiente cálido y degustar de platillos típicos y lo que son gallinas al carbón. Pues nosotros acá contamos con lo que son bodas, cumpleaños. Nos puede contactar en Facebook como La Casona Café Típicos. Para cualquier reservación nos puede contactar al 7803-7701.
La casona cuenta con áreas para reuniones, miradores, áreas de descanso, convivios y cumpleaños. Para disfrutar de la tarde, puede degustar un delicioso café de la casona, acompañado de unas quesadillas elaboradas bajo la técnica artesanal que le da un sabor exquisito, como todos los platillos que ofrece el restaurante de la casona en la ruta panorámica. En este hermoso lugar puede observar aves. Los pericos nos observan con mucha curiosidad. Hay habitaciones para descansar con la familia y quedarse todo el tiempo que lo deseen. Las habitaciones están equipadas para garantizar su comodidad. La decoración es única y original. Con un ambiente templado y hermosos paisajes, es el lugar ideal para disfrutar en familia de la buena comida y el clima de la montaña. Así es como le mostramos el circuito turístico Ruta Panorámica, que ofrece diversas posibilidades para que usted se deje cautivar por nuestro El Salvador. ¡Qué bonita nota que hemos visto de la Ruta Panorámica! Ese es el lugar perfecto para disfrutar de los mejores paisajes y también para captarlo con nuestra cámara fotográfica. ¿Y qué le ha parecido este programa? Usted coménteme en nuestras redes sociales Reencuentro TV y también nos puede encontrar en YouTube, Instagram y Facebook. ¡Visítenos! Vamos a una breve pausa. Usted no nos cambie, que en un momento regresamos con más de Reencuentro TV. Somos un conjunto de voluntades que reescriben su historia todos los días. A pulso de sudor y esfuerzo. Somos un pacto que da vida a un sueño de libertad. Bajo el amparo del Señor, que además de su nombre, nos dio su credo y su espíritu. San Vicente, una de las gestas libertarias. El Salvador, 200 años. El valor para forjar una nueva identidad. Pueblos del Bicentenario. En DMG conocemos las comunicaciones. Hemos evolucionado junto a ellas. Y pone en sus manos la oportunidad de vivir la experiencia del concepto de calidad total en las áreas de comunicación comercial e institucional. En DMG tenemos la tecnología, experiencia y creatividad totalmente a su servicio. DMG, Digital Media Group. La unión marca la diferencia para construir un futuro de bienestar. Juntos estamos cambiando la vida de nuestros asociados para que podamos enfrentar el mañana llenos de esperanza. Acodjar es pasión, entrega, servicio y gestión de la experiencia para que nuestra visión trascienda las palabras y cobre vida en cada transacción. Acodjar, comprometidos con nuestros asociados. Cuando los colores y las formas se convierten en un hilo conductor, que da vida a una cultura que encuentra pasión en crear joyas artesanales para el mundo. Entonces, estás en Hilo Vasco, El Salvador. Hilo Vasco, barro, pasión y colores. Pueblos del Bicentenario. Qué bueno que nos sintonice y continuamos con este bonito programa de Reencuentro. Y ahora nos vamos para la zona paracentral en San Vicente a conocer el bello municipio de Apastepeque, rico en cultura, en tradición, un municipio colonial muy colorido que usted lo debe conocer. Por ello le presentamos la siguiente nota.
Paz Tepeque, que es nuestro punto de reencuentro. Con un poco más de 120 kilómetros cuadrados, encontramos un patrimonio artístico y cultural, rico en las tradiciones de carácter religioso, con un perfil precolombino en colonial, que busca trascender a las nuevas generaciones. En lengua náhuatl, Apaztepeque significa cuerpo de alabastro, nombre otorgado desde su fundación el 15 de enero de 1543 por los españoles. El municipio nos ofrece diferentes alternativas para el esparcimiento. Por ejemplo, para un refrescante chapuzón, puede visitar la Poza Azul. Si quieres remontarte en la historia de mitos y leyendas, puede visitar la Barranca del Sisimico, o lugar de duendes y gigantes, y por supuesto, la Laguna de Apaztepeque. La Laguna de Apaztepeque, uno de los principales atractivos de este municipio, es un remanente de agua natural de origen volcánico, rodeado de frondosos árboles. Está ubicada a tan solo 4 kilómetros del desvío de San Vicente sobre la carretera Panamericana. En la parte de la economía local, la siembra de caña de azúcar es uno de sus referentes más importantes. Esto da paso a la ya conocida y tradicional Fiesta de la Panela, que todos los años atraen turistas locales e internacionales, invitando a saborear algunos derivados de la caña de azúcar, como los alborotos, dulces de panela, jugo de caña de azúcar y miel de melaza. El festival ofrece la oportunidad de visitar los trapiches, con los cuales se procesa artesanalmente la caña de azúcar. Apaztepeque, que celebra anualmente sus fiestas patronales del 16 al 25 de julio en honor a Santiago Apóstol, con bailes, conciertos, carrozas y las imperdibles procesiones que destaca el fervor religioso de sus pobladores. ¡Qué bonito Apaztepeque! Considerado la cuna de los maestros y carpinteros, le agradecemos especialmente a usted que nos dejó llegar hasta la intimidad de su hogar para disfrutar de este bonito programa de Reencuentro TV. Visite nuestras redes sociales y comparta nuestro contenido. De igual forma, le invito para que esté pendiente de la próxima emisión de este programa. Y de esta forma, nos despedimos.